hay muchos cantantes a nueva generación, hay cantantes antiguas y tenemos grandes músicas. Yo creo que la música nunca va a acabar. Y los que no saben qué kizomba va a terminar un día. Pero la música nunca va a acabar. Y yo me gusta valorizar la música de cada país, de San Tomé, de Guinea-Bissau. Yo normalmente trabajo con música de Guinea-Bissau, pero trabajo también con música de Angola, de Cabo Verde, de San Tomé, de Mozambique, porque son músicas de palop. Y trabajo con músicas aerense, afromandinga, de Congo. Son músicas africanas que me gusta. Yo me gusta escuchar también músicas europeas. Yo cuando estoy en casa, me gusta escuchar un buen Juan Luis Guerra, escuchar a Michael Bolton, escuchar cosas. Pero eso yo no voy a transmitir, eso como una kizomba. Y yo vi mucha gente dando clase. Pero no vamos a decir que un hip hop, un break dance es kizomba. Por eso es una salsa es kizomba. Un bachata es kizomba. No, tenemos que respetar los bases. Yo creo que respetar los bases es importante. Vosotros un día que entender de kizomba bien, y de la letra, y de cosas, y van a ver que kizomba no tiene nada a ver que muchos DJs están vendiendo. Y los DJs tienen que respetar la cultura. Porque yo si voy a una discoteca o a una fiesta, si DJ está bien, está alegre, está feliz, corazón bon, yo voy a ser bon. En este día voy a bailar como un loco, porque DJ transmite aquello que él tiene alma para público. Hay muchos públicos que están bailando y no saben que bailan. Y no saben qué música es, a ellos no interesa la música, solo interesa la batida. No, a mí me interesa la letra.